Amigos, bienvenidos a un video más del Tridente Rayado con un invitado especial, un gran invitado, la primera entrevista del canal con Juan de Dios Ibarra, un portero que salió de las inferiores de Monterrey, jugó con Concachampions, Liga, Liguilla, un gran portero que tuvo un paso por el fútbol mexicano con Puebla, con América, con Lobos. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, jóvenes? Qué gusto saludarlos. Gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, es un honor ser el primero entonces. Adelante, estamos encantados de poder saludarlos y platicar un rato con ustedes. Muchas gracias, te agradecemos. Y pues te queremos hacer la primera pregunta. Platícanos, Juan, ¿cuál ha sido el partido más difícil que te ha tocado vivir a lo largo de lo que fue tu carrera? ¿Algún partido que recuerdes que haya sido muy complicado? Bueno, híjole, sin duda fueron muchos partidos difíciles, pero uno siempre recuerda más los partidos que jugaste mejor o que fueron definitorios o se quedaron marcados, ¿no? Para la historia. Digo, no jugué muchos partidos, no alcanzo yo creo que a jugar ni los 100 partidos para Monterrey. Pero bueno, jugué varios partidos importantes, sobre todo aquel clásico de Copa que eliminamos a Tigres en penales. Yo creo que ese partido siempre lo voy a recordar y mucha gente me va a recordar también por eso, ¿no? Porque los eliminamos en los penales. Y también aquel partido de la Concachampions semifinales contra el Galaxy, que le tapó una pelota ahí a Robbie King, donde era un 2-0 a favor de ellos, donde nos complicaba mucho el pase a la final. Y bueno, por esa tajada que también fue después nombrada la mejor del torneo. Bueno, mucha gente también me recuerda por eso. Y bueno, son los dos creo, partidos. Bueno, y el que debuta, ¿no? Obviamente es el que siempre tienes presente, son de los partidos que siempre voy a recordar. Sí, claro, ese partido, más que ese partido de Copa contra Tigres, sí es algo que sí marcó dentro de la gente de Rayados, porque además atacaste un penal y significó más el pase a las semifinales del equipo, y más que nada contra el acérrimo rival. Sí, no, eliminar a Tigres siempre va a ser una gran satisfacción. Y más porque teníamos esa hegemonía, ¿no? Sobre Tigres, lo habíamos eliminado meses antes, los habíamos eliminado en la liguilla también, y luego nos los vamos a enfrentar en la Copa y los volvemos a eliminar por cuarta ocasión en clásicos importantes de liguilla, definitorios. Después los volvemos a eliminar en una cuartos de final, si mal no recuerdo. Y bueno, ya después ellos nos ganan la final de liga, ¿no? Entonces, pero antes teníamos esa hegemonía sobre Tigres y bueno, a mí me tocó ser parte de cuatro de ellas, dos jugando. Me tocó jugar cuando Israel Jiménez hace el rebanón y eliminamos a Tigres, que ellos habían sido superlíderes y nosotros entramos ahí como que de rebote. Entonces, son partidos que me tocó jugar y bueno, son los que siempre voy a recordar y más porque es contra Tigres, ¿no? Que, sí, que desde básicas nos enseñan o vas aprendiendo lo que significa un clásico y es el partido que siempre quieres ganar. Perfecto. Juan, retomando la pregunta de mi amigo Ricardo, ¿te tocó jugar el clásico que Monterrey perdió por goleada, si no me recuerdo, contra Tigres en el universitario? Sí, me tocó ese partido, fue en la jornada 2, Miguel Herrera venía llegando a la institución. Y Miguel Herrera tenía un sistema de juego muy ofensivo, muy ofensivo. Acabamos de empezar el torneo y íbamos entendiendo su funcionamiento, ¿no? Entonces, en la jornada 2 nos fuimos nosotros alegremente al ataque, totalmente descuidados mucho atrás Tigres con los jugadores que tenía, con el Cookie, con Gaitán. Pues prácticamente nos liquidaron, tuvieron las que tuvieron, y aparte íbamos perdiendo 3-0 y luego llegamos a ponernos 3-2 y seguimos atacando y bueno, dejamos muchos espacios y Tigres nos terminó goleando. Fue un partido muy difícil para mí asimilarlo porque no es fácil que te goleen de esa manera y más contra Tigres. Entonces prácticamente fue un golpe muy, muy duro anímicamente. También me dolió
en mi orgullo personal, en mi orgullo, no quería ni salir de mi casa, no quería que nadie me viera, me daba vergüenza el andar en la calle, el que me pudieran decir, oye, pues él fue el que le metieron 6, y fue muy, muy, muy difícil asimilarlo. Fue duro psicológicamente también, como portero te pega mucho, y más porque la gente pues siempre lo recordó, ¿no? Y lo va a recordar, pero pasó algo bien, bien curioso, porque eso fue, si mal no recuerdo, en el 2003, 2004, si mal no recuerdo. Y 2003, sí, entonces, y en el 2013, 10 años después, es cuando yo regreso al Volcán, o al Universitario, después de esa goleada, me vuelvo a jugar contra Tigres, obviamente, en la liguilla, cuando los eliminamos en el rebanón de Jiménez. Entonces, yo fui el portero. Entonces, fue como que, a lo mejor en interior mío saldar cuentas con ellos por aquel 6-2. Bueno, pues yo los dejo fuera de una liguilla muy dolorosa, y para mí fue muy importante el poder dejarlos fuera, y como quien dice, pues ahí nos pusimos a mano, ¿no? Así lo quise ver yo, así es, lo sentí como una revancha personal. Y bueno, yo tengo, Tigres me puede decir que yo me metieron 6, bueno, pues yo los eliminé 4 veces de las importantes y le gané en penales. Entonces, hay de todo, ¿no? Podemos hablar de eso. Y bueno, así como uno siempre va a estar expuesto, me tocó en cosas muy importantes con Monterrey, muy buenas, 5 títulos. Pero bueno, me tocó también capítulos tristes. Uno de esos es ellos, y el otro también pelear el descenso en el 99. También estaba en el plantel, me tocó... Digo, prácticamente viví de todo con Rayados, desde pelear el descenso hasta la época dorada, ¿no? De hace 10 años, donde alcanzamos 5 títulos. Fíjate, Juan, retomando que estamos recordando las cosas, ¿qué es lo que más extrañas como futbolista profesional? El día a día, el día al día. Uno puede decir los sueldos que nos daban, pero yo creo que el día a día es lo que más extraña, el poder levantarte y saber que vas a ir a entrenar, saber que el fin de semana tienes un partido, las concentraciones, no sé, yo creo que el siempre se va a extrañar en eso, el futbolista poder estar en la cancha, poder entrenar, poder divertirte, poder, antes, bueno, cuando eres jugador te quejabas de lo cansancio, del cansancio, de la fatiga, del el entreno todos los días, pero ya que estás fuera, es lo que más extrañas, ¿no? Eso que te quejabas tanto es lo que más extrañas. El día al día como futbolista. Oye, Juan, y de los títulos que ganaste con el Monterrey, ¿cuál consideras tú que fue muy, muy especial para ti, ya sea por la manera en cómo venía jugando el equipo, porque era algo que tú anhelabas 100%? ¿Cuál fue para ti de los títulos de CONCACAF, de Liga que ganaste, cuál consideras muy especial? Bueno, todos son especiales, todos tienen su granito, pero creo que el primero es el especial, ¿no? Por ser el primero en el 2003, después de no haber ganado el último fue en el 86. 17 años después, poder disfrutar, bueno, la última final que había disputado Monterrey en el 93, 10 años después estamos disputando otra final. Y bueno, ser campeones fue algo, una fiesta, ¿no? La disfruté tanto desde el... Y aparte porque en ese torneo yo empecé de titular, jugué las primeras 11 fechas y después entra Ricardo Martínez y ya no me dio chance. Jugó muy bien y bueno, él fue considerado uno de los héroes también del campeonato. Y bueno, desde que fuimos a Morelia, antes no estaba la autopista esta del aeropuerto, a lo mejor a ustedes no les tocó. Pero era Miguel Alemán nada más para poder llegar al puerto. Y recuerdo claramente donde íbamos pasando, la gente de un lado y del otro, había una caravana de personas con banderas, una caravana hasta el aeropuerto, ¿no? Todo Miguel Alemán estaba lleno de gente y la gente se paraba y sacaba su bandera. Y llegando al aeropuerto todavía había mucho más gente. Entonces, esto era para irnos a Morelia, ¿no? Porque aparte ya teníamos una ventaja importante de 3-1. Entonces, la gente muy metida y pues era algo nuevo para nosotros, viviéndola era algo increíble. Y el regreso, llegamos, la gente estaba volcada en el aeropuerto, tuvimos que salir por otra parte,
increíble. Y aparte el desfile, no, no, fue una fiesta, gente y gente y gente, salía por todos lados, la macropasa interminable, ¿no? Veías la gente, sí, hasta dónde llegaba. Entonces, todo eso fue algo que no había, nunca había vivido yo, no habíamos vivido, pues yo creo que todo el plantel no habíamos vivido eso. Y por ser la primera vez, ya en el 2009, 2010, que el Monterrey vuelve a ser campeón, pues ya lo habías vivido, ¿no? Ya sabías lo que podría suceder, ya sabías que el desfile iba a ser así, ya está. Entonces, pero ese 2003 fue algo increíble, algo maravilloso y bueno, siempre lo voy a recordar. Sí, es lo que te voy a preguntar yo, Juan. Este campeonato del 2003 fue, como dice la hinchada, volver a tocar el cielo porque el equipo duró mucho tiempo sin volver a ser campeón. Este equipo, un equipo tan unido con Guille Franco, con Walter, ¿es un equipo especial con el que tú jugaste o del 2010, ¿cuál crees que fue el mejor plantel? Sí, mira, yo creo que todos los dos planteles tienen el algo especial. Sin duda el del 2010 significó mucho porque fue una seguidilla de campeonato, ¿no? 2009, 2010, bueno, a mí no me tocó el 2009, me tocó el 2010, pero luego 2011, 12, 13, y luego llegamos a una final en el 2012. 2012, sí, contra Santos. Contra Santos, y luego me toca la final que perdimos con Pachuca también acá. Entonces, yo creo que era un equipo donde estaba acostumbrado a llegar a las finales, a ganarlas, ¿no? Ese es un plantel especial. Acá en el 2003, lástima que nomás se logró eso. Después se llegó a otra final con Miguel Herrera. Ya éramos, no era todo el plantel, eran algunos nada más, pero sin duda los dos planteles son totalmente, tienen lo suyo, tienen su peculiaridad y sus jugadores importantes, ¿no? Yo sigo teniendo contacto con el Guille, con Herbiti, seguimos platicando, con Flavio Rolleiro, ya vive acá en la ciudad, seguimos en contacto. Y con los canteranos, ¿no? Con Buitrón, con ellos que fueron parte importante de ese campeonato también, con el Tilón Chávez, con el Pirata, que cuando nos los encontramos en algunos partidos de leyendas, por ahí nos saludamos. Entonces, creo que con todos ellos, tanto como Chuy Mendoza, también por ahí nos saludamos. Yo creo que van saliendo los nombres, pero seguimos en contacto. Yo creo que eso es lo padre, lo bonito y algo que nos une es eso, el campeonato. Y fíjate, Juan, hablando de eso de que sigues teniendo contacto con ellos, yo quisiera saber, ¿con quién te llevabas mejor dentro del vestidor? ¿Quién era que tú me digas, este era mi cuate, mi hermano, con el que me llevaba mejor? Salíamos, nos íbamos ya de viaje para el siguiente partido de visita y me quedaba con él en el cuarto. Mira, ¿quién era él? Desde básicas hasta el 2003, 2004, siempre estuve con Hashim Suárez, que fue mi compañero. Somos de la misma edad y nos tocó vivir todas las etapas, ¿no? Entonces, ahí se formó una buena amistad con él. Después él ya sale de la institución y yo más adelante también salgo. Ya no nos volvimos a topar, pero de repente tenemos comunicación y hoy en día de repente también nos topamos en algún juego. Que tenemos con los amigos. Pero la verdad, yo era muy, ¿cómo se dice? Muy estándar cuando regreso en 2010. Pues tuve compañeros a Santana, a Efraín Juárez, a Walter Ayoví, a Jesús Arellano, a José Basanta. Tuve muchos compañeros de cuarto y la verdad que con todos me llevaba muy bien. Yo trataba de llevarme bien con todos. Trataba yo de hacer un buen vestidor en cierta forma. Sabía de mi posición que a lo mejor no iba a tener mucha oportunidad, pero bueno, tendría que ayudarle yo al técnico o al equipo en ese sentido. Entonces trataba yo siempre de llevarme bien con todos, con Ricardo Osorio seguimos platicando, a Yovi seguimos platicando, Efraín Juárez nos saludamos de repente por Instagram, por las redes sociales, en fin, yo creo que eso es lo bonito que te deja el fútbol. Las amistades a veces son pocas las que te deja, conoces a mucha gente, muchos compañeros, pero el dejar una amistad a veces es difícil y bueno, tuve la fortuna de dejar
de tener varios amigos todavía, donde tenemos charlas, platicamos, nos cenamos juntos y bueno, convivimos, ¿no? Todavía. Sí. Sí, Juan, yo quisiera saber también, obviamente, un momento muy especial en tu carrera fue aquella vez donde te tocó marcar un gol de portería a portería. ¿Nos puedes platicar un poco acerca de cómo viviste ese gol que marcaste? Bueno, híjole, fue algo, un sueño, ¿no? Hecho realidad, algo increíble que uno como portero lo sueñas. Ves, en ese entonces que eran los porteros contemporáneos, Higuita, Chilaver, que veas como Rogerio Ceni, que veas como de tiro libre, de penal, veías cómo anotaban gol y tú decías, bueno, la verdad yo calzo del 10 para tirar un tiro libre, la voy a mandar al córner, nunca en la vida me voy a atrever yo a quitar a lo mejor a un Luis Pérez, dame chance de tirarme yo el tiro libre, pues no. Y mucho menos un penal, ¿no? Teniendo a los delanteros que teníamos, muy difícil como portero tener esa responsabilidad. Y más porque tú dices, sabes que lo mío es atajar y no voy a quitarle la posibilidad a un compañero que a eso vive, de anotar goles, y yo quitárselo, ¿no? Entonces, pero uno como portero siempre tienes esa espinita, ¿no? De que, oye, yo tapo goles, no sé lo que es anotar un gol. Pero bueno, tienes ese sueño guajiro de por ahí ves que los porteros van perdiendo el equipo. Y tú, profe, voy a rematar. Sí, ándale, voy a rematar. Y ahí vas, ¿no? Tratando de por ahí te queda un rebotito, por ahí. Entonces, ya lo había hecho varias veces, donde desde Fuerzas Básicas, donde íbamos perdiendo, y yo le quiero ir a rematar, como una vez remató Oscar Pérez, como veías a porteros así, de repente que pasaban imágenes. Ah, mira, este portero en tal país metió un gol, se fue a rematar y metió gol. Entonces, varias veces lo había intentado. Y pues bueno, y luego resulta esa vez en Saltillo, me tocó jugar yo jugaba en la filial de Saltillo, de Monterrey, que era Saltillo, y estábamos jugando contra Marte Morelos, el equipo, y íbamos perdiendo 2-1, ya se iba a acabar el partido, faltaban 2 o 3 minutos, ya el árbitro ya había dado 2 o 3 minutos de reposición y un córner, ¿no? Pues de ahí le pido, y era Pepe Treviño, el técnico de Saltillo, y le pido al Pepe, así con la seña de que si me voy al frente. Y Pepe pues dice, ándale, vete pues, ándale, ve adelante, ahí voy, yo no corriendo. Y pues a lo mejor uno va con la idea de estorbar, de presionar, de ver qué. Entonces cuando mandan el córner, porque fue en un córner, yo arranco a primer poste y el defensa de adelante de la peina, entonces la manda hacia el otro lado del área, más o menos al vértice del área grande del otro lado. Entonces, pues todos volteamos y vemos que el balón se va para allá y todos vamos hacia afuera del área porque, pues, obvio, ¿no? Despejas y sales del área, es lo normal. Todos vamos hacia afuera y yo veo que la va a ganar César Adame. César Adame estaba ahí, que también fue mi compañero y campeón en el 2003. Y veo que la va a ganar César, entonces yo me paro fuera del área y veo que la va a ganar, entonces de ahí, y espero que mande el centro para arrancar de nuevo. Entonces sí veo que César la gana y así casi sin ver la mete otra vez al área. Entonces yo arranco y entre dos defensas, ahí más o menos en el manchón penal, justo la pelota me cayó a mí. Yo veo, viene que viene, y ahí la agarro y veo que el portero viene recorriendo y lo agarro en contrapié. Y cabeceo y la meto, ¿no? No, hombre, imagínate, ya no sabía qué hacer, si correr, para dónde correr. Iba en el camino, ¿qué hago? Y fui a la bandera y, voy con el entrenador a abrazarlo. Y dije, yo voy corriendo con Pepe. Y Pepe me hace, vete a la portería. No, hombre, ahí voy a la portería de regreso, ¿no? Entonces fue muy padre y tengo una anécdota, tengo el video en VHS, por ahí lo debo tener, y con el audio original. Pues estaban grabando desde las gradas y había un señor, nunca supe quién era, donde pues estaba medio enojado porque íbamos perdiendo. Entonces cuando me ve que voy corriendo y empieza a gritar el señor, enséñales portero, enséñales, y empieza a gritar él, se oye el vocerrón del señor. Entonces cuando ve que voy a arrancar a primer palo y ve que me la gana, el señor grita ¡ay! Y cuando ve que voy a ganar, vuelve a gritar, enséñales, pero se oye, enséñales.
enséñales, y ve que voy a rematar, y ve que va a... Y es el primero que grita, ¿no? Entonces, se está muy, muy padre, a ver si la puedo recuperar con el audio original, y algún día lo voy a compartir. Pero sí, muy padre, pues fue un gol soñado, un gol increíble. Y después lo que pasa, a los dos meses anoto otro, donde, pero ese fue más circunstancial, de portería a portería, donde me hacen un foul a mí, la pongo así justo en la línea del área grande, y de ahí veo a Edson Suárez, que era el delantero del equipo, y se la lanzo larga, pero de esas que tú sientes que le pegas tan fuerte que, híjole, lo voy a volar a mi delantero. Entonces sí, lo volé, entonces Edson arranca hacia la portería rival a pelear la pelota junto con el defensa, porque los volé a los dos, y donde el portero también sale para querer cortar la pelota, bota y ¡pum! Bota en un pocito, no sé dónde bota, y se vuela el portero, pega en el poste y se mete, ¿no? Y dos goles en un torneo fue algo increíble. Increíble. Estuve ahí en la tabla y volé un rato. y un compañero que era delantero metió un solo gol en el torneo. Entonces, imagínate, fue la carrilla siempre que lo veía, le decía... Que muy pocos porteros pueden presumir que estuvieran en la tabla de gol. Yo creo que... Sí, y bueno, anoté dos goles y al mes me dicen... voy como con el doctor y me dice... El doctor que mi esposa está embarazada y nos dice que son dos bebés, ¿no? Que iba a tener cuates. Entonces, imagínate si hubiera anotado tres goles, ya tuvieran un trillizos aquí. Sí, y aparte que junto con el Guama Contreras eres de los porteros que han hecho gol de portería a portería dentro del plantel, ¿no? Entonces también es algo... Sí, bueno, el Guama lo hizo en primera división, que eso es todavía mucho más complicado. Lo mío fue en la liga de ascenso. Pero bueno, no dejan de ser algo... No deja de especiales. Ser un gol. Sí, exacto. Y especiales, más que nada, ¿no? Sí, exacto, muy especial. No todo es bueno en la carrera de los futbolistas. Hubo un tiempo que saliste de Monterrey, pasaste a la América y luego te quedaste un año sin equipo. ¿Qué pensó cuando Dionisio Ibarra para regresar nuevamente al fútbol? Sí, fue de los momentos difíciles, complicados de mi carrera. Sin duda pensé que ya me iba a retirar del fútbol o que el fútbol me iba a retirar. Porque pues el salir de América, uno cree que iba a tener trabajo en cualquier equipo. Bueno, no en cualquiera, ¿no? Que iba a tener trabajo fácil. Pero bueno, no se dio. No hubo oportunidad. Ningún equipo se interesó en mí. Monterrey no quiso que regresara. Entonces me quedé sin jugar 6 meses totalmente. Pues me sentí un poco mal, me agarró un poquito ahí la tristeza, no quise ver nada del fútbol, empecé a engordar, me puse a trabajar en otra cosa. En fin, fue algo muy difícil asimilarlo, de dejar así el fútbol a los 26, 27 años. Pero bueno, a los 6 meses, eso fue en un junio, que después del draft, pues ya antes, si no agarrabas equipo en el draft, ya no podías contratarte en ningún otro lado, hasta el otro draft. Entonces, eran las cosas extrañas o raras que había en la federación. Hoy en día ya no es eso, ya tienes libre para contratarte un día antes de que cierren los registros, pero antes no. Entonces, me quedé sin equipo y 6 meses sí estuve. Después recibo una llamada de don Jorge Urdiales, que bueno, fue alguien muy importante para mí y mi carrera, donde pues me pregunta, oye, Juan de Dios, ¿qué estás haciendo? Ya le expliqué lo que estoy haciendo y ya me empieza, ¿sabes qué, Juan de Dios? Eres un activo en el club, importante, sé que no tuvimos la oportunidad de regresar al primer equipo, pero pues, tenemos planes para ti, nos gustaría que siguieras entrenando. Que vinieras a entrenar con los Rayaditos. En ese entonces había un equipo de la Liga de Ascenso de Rayaditos, que todos los equipos de primera división deberían de tener un equipo de Liga de Ascenso. Entonces Monterrey lo tenía. Me dice, queremos que vayas a entrenar ahí y te prepares para ver qué pasa más adelante. Entonces como que fue algo que yo necesitaba, alguien que se interesara en mí, que se preocupara, que me diera nuevamente, que creyera en mí. Entonces, ¿qué fui? Fui, empecé a entrenar, traía como 10 kilos arriba y empecé a entrenar, me empecé a sentir muy bien. El entrenador, oye, pues quiero que te quedes, me decía, y la verdad es lo que necesitamos. Y, ok, perfecto. Entonces me quedo esos 6 meses, pero Miguel Herrera era el técnico del primer equipo y
y él no quería que estuviera en el equipo porque él tenía un sobrino que era portero también. Entonces yo le estaba tapando su lugar, ¿no? Entonces no quería que me registrara. Me registraron, aunque él no haya querido, pero no me dejó jugar. Entonces los siguientes 6 meses no jugué nunca con los Liga de Ascenso, con los Rayaditos. Porque, pues no, yo no ni salía a la banca. Jugaba otro portero que era el tercer arquero y salía su sobrino también. Y de repente jugaba su sobrino. Entonces yo prácticamente no aparecía. Además, en los interescuadras yo jugaba delantero. Jugaba delantero de defensa donde me pusieran para agarrar ritmo. Y bueno, esos otros 6 meses pasaron así. Y voy nuevamente al draft. Y nuevamente, pues no, ningún equipo me invitó ni nada. Pues oye, un año sin aparecer, pues no sabía ni dónde estaba. Entonces, nuevamente, hablan conmigo en el draft y me dicen, ¿qué pasó, Juan de Dios? ¿Ya salió algo? Le digo, no, González Ornelas, nuestro presidente, fue, oye, Juan de Dios, ¿salió algo? No salió nada. Bueno, ¿qué pasa? ¿Te quieres quedar con nosotros otro año? Le digo, pues si no sale nada, pues sí, la verdad que sí, ya quiero. Bueno, está bien, ya mejor, ya quédate con nosotros. Ya vete, ya, porque sí es muy desgastante y desesperante buscar trabajo y que no salga nada. Y nada más tienes ese día para encontrar trabajo, ¿no? Entonces me dice, ¿sabes qué? Ya vete a tu cuarto, vete al hotel, descansa y te vas a quedar con nosotros otro año en Rayaditos. Y ya vemos qué pasa contigo. Y ya le dije, pero es que, ¿sabe qué? Miguel no, yo le dije, Miguel no quiere que me quede ahí. Porque ya le expliqué la situación, no me tiene medio bloqueado por ahí, no me deja, ¿no? No te preocupes, yo voy a hablar con él. Entonces, haz de cuenta que se sienta en la mesa donde estaba Miguel, Luis Miguel, Don Jorge, todos ahí, el cuerpo técnico, y yo estaba acá como en la pared, ¿no? Ahí como unos 20 metros. Y todos hablando y de repente así varios volteaban a verme y ya se regresaban. O sea, sabía que estaban hablando de mí. Y ya después se para, no recuerdo quién es el que se para. Y ya me dice, ya Juan de Dios, ya hablamos, y ya dijeron que si no hay problema que te quedes, que vas a ser tomado en cuenta, que estés tranquilo. Ah, perfecto, muchas gracias. Entonces ya, me salgo y ya me voy tranquilo a mi hotel. Y bueno, ya regreso a la liga, regreso a jugar, ahora sí empiezo a jugar. Y bueno, lamentablemente Miguel le va mal, lo despide de medio torneo, llega Isaac Mizrahi, Y me ve y me dice, ¿qué estás haciendo allá? Pues acá estoy con los Rayaditos. No, vente acá conmigo al primer equipo. Entonces él me jala nuevamente, me pone junto con Cristian y con Jonathan, me dice, quiero que los estés aprobando, que les des competencia. Y, sí, está bien. Y bueno, pero mi Raji duró muy poquito también y llega la Volpe, ¿no? Entonces ya con la Volpe estuve otro torneo, casi no me dio oportunidad, por ahí salí a la banca en varios partidos. Pero no hubo oportunidad. Y terminamos el torneo, ya le digo, ¿sabes qué? Déjenme buscarle otra vez porque no puedo seguir yo aquí otra vez. Entonces salgo, voy otra vez al draft y bueno, hay un equipo, un Durango, que sí se interesó en mí. Y prácticamente empecé de cero a ganar con un sueldo de un chavito a los 28 años, ya tenía 28 años y empecé de cero ahí en Durango. Y es cuando, pues, Mi meta era esa, ¿no? Empezar a jugar y empezar a levantar la mano y que se interesaran en mí y vieran mi trabajo. Y gracias a Dios así fue. A los 6 meses estaba en otro equipo, en Tampico, y luego a los 6 meses estaba en otro equipo, en Lobos de Puebla, y tuve un año ahí muy bueno. Y después pasó lo del Gato Ortiz con el doping y se abrió esa oportunidad de regresar, ¿no? Y fue cuando en el 2010 regreso, ¿no? Entonces fue un proceso difícil, complicado, pero... tuvo sus momentos lindos, importantes y muy, muy, muy agradecido con Dios por todo lo que viví, por lo que tuve que pasar. Y bueno, regresar en el 2010 y ser campeón a los 6 meses, pues imagínate, ¿no? Después de todo lo que había vivido, ser campeón, pues valió la pena, ¿no? Valió la pena. Totalmente. Queremos abrir un poquito para hacerte algunas preguntas rapiditas que nos mandó la gente que nos sigue, porque también pedimos que a la gente que si te quería preguntar algo. Ah, y Uriel Rames nos comenta que ¿cuál fue el momento más memorable en tu carrera como futbolista?
Sin duda los campeonatos. Yo no cambio los campeonatos por nada. Por a lo mejor algunos partidos como los que mencionamos al principio fueron importantes, sí, fueron importantes todo, pero los campeonatos es la cereza del pastel, el trabajo de todo un torneo, y es lo que siempre vas a disfrutar toda tu vida, ¿no? Es algo que nunca te van a poder quitar, y eso es lo que vas a poder presumir y estar orgulloso siempre. Una pregunta más. ¿Quién sigue ahorita para Ibarra ya con tu academia de porteros? ¿Quién sigue para él después ya de esto? Bueno, estoy formando porteros. Me gusta mucho la formación. Trabajar en esto, creo que los años que estuve aprendí mucho. También académicamente me preparé para poder enseñar. También soy licenciado en ciencias del ejercicio. Tengo ya el curso de entrenador terminado. Entonces, me preparé para poder al terminar mi carrera empezar en esto, ¿no? Quiero también estar como un cuerpo técnico, como entrenador de porteros, que ya lo estuve en Dorado 6 meses con el profe Cruz. Y bueno, esperando la oportunidad de que algún entrenador joven, que ya hemos hablado con varios, me den la oportunidad de trabajar con ellos, ¿no? Me han hablado un par que no se ha podido trabajar por diferentes circunstancias, pero espero yo que por ahí algún día pueda estar. Me encantaría regresar al club como entrenador de porteros. Espero que algún día se me pueda conceder esa oportunidad. Y bueno, yo sigo preparándome, sigo estudiando, sigo trabajando, sigo buscando cómo seguir pues aprendiendo de todo esto. Sé que esto es constante y tienes que seguir aprendiendo y no te puedes estancar. Entonces, seguimos en eso y esperando la oportunidad, ¿no? Tengo mi academia, que trabajo en varias formas, en línea, personalizados y en un lugar fijo. Y aparte también ya estoy en los medios de comunicación, ¿no? Por ahí me metí hace un año a trabajar ahí en TV Azteca. Hoy en día estoy trabajando en multimedios, ahí en la RG. Entonces también es algo que me está gustando mucho, que lo estoy disfrutando mucho. Y me mantiene cerca y hablando de fútbol, que es lo que yo sé, ¿no? Es lo que más o menos ahí aprendí en todos estos años. Y bueno, poder transmitirlo, poder verlo de otra manera ahora, no tanto criticar a mis compañeros o futbolistas, ¿no? Pero sí trato de que la gente vea el otro lado, ¿no? Lo que uno siente como futbolista y lo que está pasando con los jugadores y el equipo. Entonces trato yo de darlo, y sobre todo hablar de los porteros, que es lo que a mí me gusta, me apasiona, y es lo que más o menos aprendí en todos estos años. Mira, Juan, a mí me mandaron una pregunta. Jared Valero pregunta: ¿cómo fue tu reacción cuando te dijeron vas a ser portero profesional? Mira, cuando yo llego acá a Monterrey, yo soy de Sinaloa, cuando llego a Monterrey a los 14 años, es cuando creció el sueño de poder yo ser portero profesional, de poder, cuando yo visito, voy al TEC por primera vez y veo al equipo y veo, pues sueñas con estar ahí, ¿no? Con salir del vestidor corriendo y la gente te aplaude, wow, decía yo quiero ser eso. Pero pues sabes que tienes que llevar un proceso, ¿no? Entonces, conforme iba creciendo ese sueño, porque iba avanzando, iba destacando en mi categoría, iba siendo reconocido y me iban tomando en cuenta, iba teniendo buenas actuaciones en mis categorías, pasé por tercera, segunda, Liga de Ascenso de Saltillo, y bueno, hasta que llego al primer equipo, pues ya sueñas con el debut, ¿no? Sueñas con algún día debutar. No me dijeron así precisamente que vas a ser portero profesional. No, yo creo que eso, conforme cuando vas avanzando, pues vas sabiendo. Cuando firmé por primera vez con Monterrey, dices, ya estoy cada vez más cerca de llegar a debutar, ¿no? Y cuando debutas, pues dices, ahora me quiero mantener, y es lo más difícil, ¿no? A lo mejor llegar y debutar es muy difícil, pero todavía es mucho más mantenerse. Y bueno, yo estuve alrededor de 15 años con sus altas y sus bajas, pero me retiré a los 38, entonces le doy gracias a Dios por eso, aunque no jugué mucho, pero bueno, eso, el retirarme a los 38 años, pues habla de que también mi profesionalismo, mi trabajo, mi esfuerzo, mi dedicación también me respalda y me respaldó, y bueno, muy agradecido
por la carrera, que pude haber hecho más cosas, pude haber logrado más cosas, tal vez, no sé, yo siempre trato de ser agradecido con lo mucho, lo poco que tuve, que logré y que di, y bueno, ya habrá manera de poder seguirle dando al fútbol o recibiendo el fútbol ahora de otro lado. Ya para cerrar, agradeciendo tu tiempo, Juan, ¿qué ahorita le falta al Monterrey? Porque a Monterrey ahorita lo que le falta es portero, una seguridad abajo en el arco, pero teniendo a Mochis en la banca, que es canterano, como tú lo fuiste, ¿por qué crees que no se le da la oportunidad al Mochis Cárdenas? Bueno, yo creo que Monterrey sí tiene portero, tiene a Hugo, y aparte, ahorita Hugo es seleccionado mexicano, está entre los 3 o 4 mejores porteros de México, así lo considera el Tata, y creo que Hugo ha hecho un torneo relativamente, yo creo que bueno, ¿no? A lo mejor no es el mejor torneo que quisiéramos, pero estamos hablando de todo el Monterrey. Creo que Hugo ha sido uno de los más regulares del equipo, ha tenido buenas actuaciones, le ha dado varios puntos al equipo. Y bueno, Mochis, sin duda lo que hizo en la Mundial de Clubes, lo que ha hecho en el Copa, cuando le ha tocado jugar, lo ha hecho excelente, lo ha hecho muy bien y ha demostrado que puede con el paquete. Lamentablemente tiene enfrente a un seleccionado mexicano y tiene una dura prueba, ¿no? Tiene que demostrar y tiene que seguir trabajando y tiene que buscar su oportunidad de poder quitarle el puesto y esperar a que Hugo pues tenga una baja de juego o algo donde Mochis pueda explotar su potencial. Pero tiene que ser paciente, perseverante y esperar su momento, ¿no? Pero en ese sentido creo que Monterrey en la portería puede estar tranquilo, tiene a 2 arqueros muy preparados y aparte tiene a otro atrás, Edson Reséndiz, que también es muy bueno. Y otro joven, se me fue el nombre, creo que César, se me fue el nombre, pero son jóvenes canteranos que saben lo que es, lo que representa Monterrey, y yo creo que Monterrey en ese sentido puede estar tranquilo. Juan, ahora esta sí ya es última pregunta. Tomás Alcántar nos dice que ¿qué le falta al BBVA que sí tenía el TEC? ¿Para ti qué crees que le hace falta al BBVA que sí tiene el TEC? Ah, jale, qué buena pregunta, qué complicado. Siempre yo pues, viví los dos, ¿no? Yo creo que el TEC pues, tenía su magia, sabías la gente, la de preferente, estaba muy marcado todo, la de preferente, sabías que la adicción estaba acá en la herradura y estaba todo lleno y sabías que la de preferente también era la de apoyar y a lo mejor numerado eran los que eran un poquito más serios, ¿no? Más tranquilos y el volado pues un poquito más. Entonces todo estaba marcado, ¿no? Y luego llega el BBVA y como que todo eso lo desparrama, ¿no? Y se pierde un poquito de donde estaba cada uno, la división ya es un pedacito chiquito. Entonces, a lo mejor se perdió eso, pero yo creo que poco a poco se puede ir ganando, se puede ir mejorando, y sobre todo yo creo que también va de la mano de los resultados. Si vemos un Monterrey que se mantiene siempre en las primeras posiciones, yo creo que la gente se va emocionando y va metiéndose más en eso, ¿no? Pero bueno, queríamos un estadio de primer mundo, ya lo tenemos. Bueno, tenemos que comportarnos con la gente, con un estadio de la misma magnitud, pero yo creo que poco a poco la gente se puede ir interesando mucho más, pero también tiene que ir de la mano del equipo, ¿no? Bueno, agradeciendo tu tiempo para esta pequeña entrevista de parte de mi amigo Ricardo Olivares y Eric Reina, te agradecemos el tiempo que te tomaste para platicar un poco con nosotros de tu trayectoria en el fútbol. Gracias por la invitación. Les deseo mucho éxito, jóvenes. Buen programa. Muchas gracias. Muy padre las preguntas. Se pasó muy rápido, muy ameno. Y bueno, el mayor de los éxitos. Y ya saben, cuando gusten de nuevo, pues aquí andaremos. Muchas gracias, Juan. Sí, la verdad muchas que te queremos agradecer mucho. Muchas Al gracias. Al contrario. Gracias.